Me voy a fijar el número de billete que tengo porque estoy por partir, pero veo que tengo bastante tiempo. Ojalá me encuentre con alguien conocido. Ay, pero allá está Belén. ¡Hola, Belén! Hola. ¡Qué bueno encontrarte! Y mira, está Inma también. Hombre, Inma. ¡Inma! ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Pero no te puedo creer, está Pilar. Pilar también, qué bueno Hola, encontrarnos, hola, Pilar. tanto tiempo, tanto tiempo. Yo creo que hace tanto tiempo, fue antes de la pandemia que no las veía. Ha pasado tantas cosas, pero José Ignacio y Elisa me han contado cosas que han hecho ustedes, como muy magníficas, han formado comunidades de práctica, puede ser. La pandemia saca cosas buenas también. Cuéntenme que me encantaría saberlo. ¿Qué han hecho en ese tiempo? Belén, a ver, cuéntame. Venga, yo misma. Pues sí, nos reunimos, sobre todo, bueno, un poco nos informó Nicolás, porque yo desconocía que esto existía, hombre, había oído hablar, pero pues la verdad que él nos animó a constituirnos o a reunirnos al menos. Fuimos a un grupo de distintas provincias y la intención es trabajar de manera consensuada en los protocolos que usamos para la consulta clínica, actualizarlo y un poco seguir la misma línea. De alguna manera el trabajo no se hacía tan aislado, o sea, somos pues literalmente una comunidad. Conocí allí a Carmen Rodríguez, que fue la persona que co-dinamizó conmigo esa COP, y bueno, me llevo no solo una gran compañera, sino una amiga, porque vamos, eso lo tengo que agradecer a Nicolás y luego a toda la gente que participó, porque era algo que realmente todos necesitábamos y hasta que no nos unimos y hablamos no nos dimos cuenta de la falta que hacía. Así que tenemos muchos problemas en común y en común los podíamos arreglar. Qué bueno. Y Inma y Pilar, ¿cómo fue la experiencia de ustedes? Sí, pues Inma, tienes el micro. Ya está bien. Voy a contar yo lo que nos pasó a nosotros. Pues fue parecido a lo que le pasó a Belén. Nosotros teníamos bastante avanzada la comunidad de práctica para implantar la promoción de la salud en la administración de la Junta de Andalucía. De hecho, la primera reunión que íbamos a tener ya en la Delegación Territorial de Empleo de nuestra consejería era el viernes 14 de marzo. Entonces, claro, esa semana fue el lunes. Yo recuerdo que esa semana, la semana anterior, vi a una chica que cogió el puente de Andalucía y después la llamé porque me dijo que tenía unos síntomas y yo durante el puente empezó a moverse lo del COVID. El lunes no sabíamos y el jueves hablamos en la comunidad de práctica y dijimos, se anula porque no podemos reunirnos. O sea, fue al día. Y entonces, pues nada, nos fuimos todos a casa. Hubo un momento ahí que yo creo que fue algo mundial, ¿no? De qué está pasando, qué hacemos aquí. Lo primero que pensábamos era en sobrevivir todo el mundo. Pero al poco, poco, muy poco, gracias a Nicolás que volvió a contactar con nosotros y nos replanteamos que, bueno, que en este momento la prioridad no era promocionar la salud desde el enfoque que teníamos nosotros, sino más bien conservarla y sobre todo ayudar, porque ya se empezó a hablar de la desescalada, de la incorporación otra vez a los puestos de trabajo, primero con los trabajadores esenciales, y vimos necesario, pues, de tantísima formación que había, de los WhatsApp, de los Twitter, tantísima intoxicación que teníamos todos, yo incluida, elaborar una guía pequeña, sencilla, corta y sobre todo basada en documentación científica, oficial, para quitar un poco el miedo, ¿no? A salir, ya no a la puerta del trabajo, a salir de la puerta de nuestra casa. Porque yo ahora miro atrás y yo digo, qué vela de tontería que he hecho yo, que soy médico, me puedo imaginar las tonterías que ha podido hacer cualquier otra persona. Y Inma Manzano era una de las que estaba también con nosotros en la comunidad, porque además de esta guía hicimos también unos cuestionarios, unas píldoras formativas que la elaboraron unas enfermeras de Sevilla, sobre todo principalmente Marga y Cinta, junto con la hija de Cinta, nos tuvimos que poner todo un poco al día en las nuevas tecnologías. Yo todavía intento seguir mejorando,
pero la verdad que fue un trabajo de implicación de prácticamente de las familias, porque estábamos aislados y era una forma de colaborar, pues haciendo lo que mejor sabíamos hacer. Qué bueno, Pilar, excelente ese trabajo, esa forma de pensar, y me encantaría saber la experiencia de Inma. Pues, bueno, anterior al COVID, yo había dinamizado, como bien ha dicho Elisa, una comunidad que era, se llamaba Algoritmos de Salud Laboral, la dinamicé con Nicolás, y en esa todas las reuniones habían sido presenciales, entonces iniciamos esta con, inicié con Pilar, bueno, estaba en la misma que Pilar, y la empezamos la primera presencial, como dice Pilar, aquí en Almería, de forma casi simultánea en esa semana. Tuvimos una reunión en la delegación, todo engranado, todo presencial, y dijimos, el siguiente día todos los trabajadores reunidos en la biblioteca, que ya empezamos la promoción de la salud. Cuando recibimos un aviso de que se anulan por parte de la Consejería de Salud todas las reuniones que haya para de trabajadores, ya se empezaba a oír que se anulaban todos los congresos de profesionales sanitarios. Eso era el lunes, era unos días antes de que se confinase todo. Y dijimos, aquí hay que ir cambiando cosas. De pronto nos confinan y todo lo que teníamos pensado, que era pues, un trabajo colaborativo, trabajo de multidisciplinar, como bien ha dicho Pilar, que estábamos enfermeros, estábamos médicos, auxiliares de clínica también, los compañeros de administración incluso, que nos daban un poco de soporte. Bueno, todos tuvimos que cambiar esa idea que teníamos. Y nos fuimos a nuestra casa, nos confinamos con nuestros propios ordenadores y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Aquí hay que seguir trabajando, empezamos a buscar. Nicolás fue el que nos abrió un poco la idea de las reuniones online y cambió muchísimo nuestra forma de nuestro concepto, por lo menos para mí, porque yo me sentí en mi casa sola, bombardeada de información, y para mí conectarme de forma online a mis compañeros, estábamos teléfono, WhatsApp, videollamada, conectarme con ellos y poder hablar, transmitíamos los miedos, qué vamos a hacer, cómo ayudamos a la gente, era pues una ayuda muy grande, porque aparte de que te sentías útil, y que estabas organizando una cosa que iba a servir a todos, pues no te sentías solo, te sentías respaldado. Allí no había nadie que supiese más que otro, es que todo el mundo a la par buscaba, aportaba. El que manejaba una aplicación decía, oye, que he encontrado esto, ¿por qué no lo probamos? ¿Por qué no hacemos un sobre la marcha? Pensamos hacer una presentación y decíamos, oye, pues si le incorporamos un audio que hemos visto que se puede hacer de esta forma, pues así. Era una retroalimentación constante y para mí muy enriquecedor. Cambió muchas formas de trabajar, muchas formas de pensar, pero creo que a todos nos aportó mucho cuando pensábamos que nos íbamos a sentir totalmente anulados, porque decíamos, este trabajo que hemos pensado, si ahora ya no nos podemos juntar, ¿qué hacemos? Y no. Creo que fue para bien la comunidad, fue la forma de sentirnos apoyados, de seguir sentirnos útiles y trabajar, y yo creo que todo positivo. ¿Y de dónde salen esas fuerzas, Inma? ¿De dónde salen? En mi caso, yo creo que era la necesidad que sentíamos de aportar algo a la sociedad, a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, porque nosotros todos teníamos mucho conocimiento, mucha inquietud por saber qué estaba pasando y nos sentíamos en una obligación, yo creo que moral, de aportar y enseñar lo que nosotros sabíamos. Había miles de informaciones, la mayoría confusa, y claro, alguien tenía que, desde nuestro punto de vista, alguien tenía que filtrar y depurar y ver lo que estaba bien y el sentir que podíamos nosotros ayudar y dar algo más clarito, pues nos servía, nos daba como un empuje, un valor añadido a nuestro trabajo, porque siempre se veía el trabajo de los compañeros que estaban ahí en primera línea, pero claro, todos no podíamos estar en primera línea porque nos tocaba estar haciendo otras cosas, pero
teníamos que hacer mucho. Sentíamos que teníamos que hacer mucho, creo. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, simultáneamente, había como cierta casi sensación de culpa, miedo, porque a quien no le dio miedo la pandemia, y más al principio, y con todo lo que se veía en la tele, pero a la vez culpa, no dejamos de ser sanitarios, que de alguna manera es como que no estoy donde debería. Si yo veo mis compañeros que están doblando turnos, que están exponiéndose, incluso al inicio casi sin protección, y nosotros precisamente nos dedicamos a esto, sí, había cierta culpa. Y nerviosismo, o necesidad de hacer algo, es como lo ha contado Inma perfectamente. Entonces, coincidió también que hubo una época que hubo como mucho descrédito a la OMS, a organizaciones más oficiales, dudas, enfado, como las fases del duelo, en cierto modo, se vio plasmado en la sociedad. Y a fin de cuentas, teníamos responsabilidad como sanitarios que éramos, que sí, que teníamos trabajo, que hacíamos informes de vulnerabilidad, llamábamos a los trabajadores. O sea, sí, sí hubo trabajo en casa, pero como que sabía poco. Y poder participar y con el apoyo que tuvimos de la institución, de nuestro jefe, de Nicolás, pudimos participar no solo además en las COP, sino en todo lo que surgió en campañas informativas, en coloquios, en charlas, que también participaron otros compañeros que estaban en otras comunidades prácticas, también pues, con Pilar, Isma, Javier, Juan Pedro, en fin, muchos. Pues bueno, nos reunimos y a fin de cuentas, bueno, que no vino a ser más que, para nosotros casi que sabía poco, pero en realidad yo creo que sí que por lo menos la intención estaba ahí y creo que también ayudó a dar una pauta y poner una cara y poner un poquito como algo un poco más oficial y que estábamos ahí pendientes. No sé, Pilar, cómo lo verás. Estoy Pilar, totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué me gustaría saber? ¿Es importante la ayuda de, del jefe, el acompañamiento? ¿Qué hubiera pasado si Nicolás no los hubiera apoyado? No sabríamos qué hacer. Bueno, es que en nuestro caso, si Nicolás no hubiese tomado la iniciativa, el grupo no hubiera, es que no hubiéramos contactado, es que él fue el que nos puso en contacto. Y parece que estábamos todos deseando que encendieran la mecha para empezar a arder. Yo, además de lo que han dicho mis dos compañeras, que estoy totalmente de acuerdo, también me sorprendió mucho y ahora viéndolo desde lejos, ¿no? En la situación anímica en la que está una persona confinada, con la preocupación de qué pasará a tus padres que están lejos, que no, en fin, pues el sentir esa generosidad de todos los compañeros. Ya no es de Nicolás, que además a tal hora tengo reunión con esta comunidad, a otra tal hora tengo la reunión con los jefes de área, a otra tal hora tengo. Entonces, pero no solamente eso, sino nosotros mismos, ¿no? Yo recuerdo que había una compañera de la comunidad que decía, ay, yo de verdad, perdonadme, pero es que no estoy colaborando mucho, pero es que en la situación que teníamos, que había personas que tenían familiares ingresados, había personas que, bueno, pues imaginaos la casa de cada uno. Entonces, incluso eso, sintiéndose, intentando aportar el máximo todo el mundo, mi compañero Javier, que codinamizó conmigo la comunidad, yo me acuerdo que yo le decía algunas veces, Javier, déjame hacerlo a mí esto, pero es que me tienes que dar tiempo, porque yo hasta mañana no me va a dar tiempo, porque tengo que poner la comida. Y él me decía, no te preocupes, Pilar, lo hago yo. Entonces, era de verdad, era sentir la generosidad, las ganas de trabajar, que es verdad que la llama la encendió Nicolás, pero rápidamente empezamos todos ahí a meter fuego. Hay que decir que Nicolás también escucha mucho, y yo a veces le planteo una idea loquísima, y luego me da crédito y la difunde, y yo, ay Dios mío, que no sepan qué surgió de mí. Pero qué importante eso, porque digo, no, todas las personas tenemos las mismas reacciones ante una situación así, tan crítica, tan de repente, ¿no? Y cómo esto que ustedes dicen que les quería preguntar si había aparecido de una persona el impulso, pero escuchándola a Pilar veo como que se encienden las llamas, como que se empieza a contagiar eso y se empieza a generar todo un ambiente de solidaridad, de generosidad, de ganas de compartir, de ganas de hacer. ¿Cómo fue en tu caso, Inma? Pues Perdón, Elena, ¿a qué te refieres? ¿Cómo fue en mi caso?
Claro, ¿cómo fue en tu caso eso del encender la llama? Si fue de una sola persona, si fueron varios, si hubo un contagio un contagio en el sentido de contagiar entusiasmo, de querer compartir, de querer hacer todos algo, o era alguien que era que impulsaba. Yo creo que fue un poco de todos. Sí que es verdad que el que tuvo mayor relevancia fue Nicolás, que nos dio la oportunidad de utilizar la herramienta de Zoom, de conectarnos online. Nos dijo, si queréis, me han dicho que de esta forma nos podemos ver. Y todos dijimos, vale, deseando, porque necesitamos vernos y ponernos en contacto y transmitir, porque puedes hacer un trabajo. Cuando en otras ocasiones se ha hecho un trabajo, se distribuye y cada uno lo hace, pero si no hay un contacto cercano, si no nos vemos y nos ponemos en cara, aunque sea presencialmente, aunque sea de forma virtual, si no nos vemos y nos retro. Pues yo creo que siempre es una retroalimentación, ya lo he dicho antes. Yo veo a mi compañero y a lo mejor estoy un poco desanimada, pero lo veo que él está trabajando y digo, no me puedo permitir desanimarme porque si yo me he comprometido, el trabajo, si yo me desanimo, igual lo voy a desanimar a él también y hay que seguir. Entonces, era como un bucle que todos uno a otro nos íbamos enganchando. Un día tú tenías el ánimo peor, pero lo veías a todos y decías, es que tengo que seguir y venga, pues la semana que viene, a ver qué poquito hemos hecho. Intentamos buscar, no siempre llegábamos con lo que habíamos prometido, porque surgían cosas, como dice Pilar, que alguien se ponía mal o a alguien le surgía más trabajo, además de esto, había muchas más cosas. Pero es que es todo, el estar así en comunidad es como que todos vamos engranados y entonces cuando nos vemos, el que piensa en retirarse parece que se anima a seguir, entonces continúas. Yo no creo que el mérito en una comunidad sea de una persona. Yo creo que ahí es todo el equipo, que todos vamos juntos, todos vamos buscando algo que es bueno para todos, porque hemos pensado en el primer momento que nos va a beneficiar a todos, que el objetivo que queremos conseguir es bueno. Entonces, el que triunfe o el que vaya bien es el sentimiento de que todos somos engranaje y que todos funcionamos. Si alguien se siente un poquito decaído, o a mí me anima el que ver que mi compañero está ahí, si yo me he conectado y está él ahí, pues yo tengo que seguir porque yo le he dicho que yo voy a seguir. Para mí, creo que eso es lo más importante. Y la pandemia nos trajo como formas de hacer absolutamente distintas, era lo que ustedes decían, ¿no? Eso de que nos encontrábamos y presencialmente y ni nos imaginábamos que existían otras formas, si bien que las usábamos de pronto con familiares lejanos, no nos imaginábamos en compañeros de la misma ciudad o alejados poder tener esta comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la adaptación a eso nuevo? Bueno, en mi caso estoy acostumbrada, la verdad. Esto de conectar en streaming por familia que tengo fuera o tal, pues bueno, algo que realmente hago, pero sí se me hacía extraño en el medio laboral y con compañeros. Fue muy interesante. Yo en mi caso, mi codinamizadora Carmen, creo que fue mi mayor inspiración. Aparte, en ese momento estaba en la Consejería de Salud, porque justo se trasladó. Entonces, aprovechamos esa coyuntura porque ya ella conoció a gente, de manera que podíamos hacer un sistema, un protocolo que apoyara a salud pública, que luego, hombre, requeriría autorizaciones, permisos y demás, pero por lo menos que supieran que estamos ahí, que somos efectivos y que estamos ya organizados. También una cosa interesante con respecto a nuevas tecnologías, aunque ya llevan un tiempecito, pero bueno, sí. Las redes sociales y los divulgadores, para mí me inspiraron muchísimo. Hay divulgadores buenísimos desde el punto de vista sanitario, David Callejo, Boticaria García. O sea, los veía como tienen muchísimos seguidores y cómo aclaraban tanto las ideas, cómo ayudaban. Digo, por favor, o sea, tenemos que hacer algo. Si estas son personas anónimas, entre comillas, ¿no? Que están dando una lección, están actualizando, están, pues nosotros podemos inspirarnos en esta gente y también colaborar. Y fue interesante porque es que aparte de las COP de cada una, yo creo que se entretejió otra COP más grande que fue al final lo que dio lugar a todo este proceso, pues, bueno, de adaptación de lo que ha comentado también Pilar para la incorporación al trabajo.
todo eso, coronabulos, que se llaman esos bulos que empezaron a parecer tan peligrosos y tan dañinos, y que aparte en otras pandemias, yo por lo menos en el hospital viví la pandemia de la gripe A, que ya nadie se acuerda de ella, pero fue fatídica y yo vi morir muchísima gente por cuestiones como dudar de las vacunas o considerar que el virus no existe. Así que surgió, creo, de forma muy natural, muy orgánica. Y Pilar e Inma, ¿cómo lo vivieron esa adaptación tecnológica? En mi caso fue dura, porque yo soy mucho de papel y boli todavía. Y mira, por ejemplo, yo tengo un hermano que lleva 10 años viviendo en Cerdeña. Y yo no he hablado más con mi hermano que desde la pandemia para acá, porque yo no dominaba las nuevas tecnologías y yo me tuve que poner al día a paso agigantado. Ya empecé con los niños y sobre todo con la comunidad de práctica. Cuando comenzamos el confinamiento, en casa teníamos un portátil estropeado nada más. Rápidamente, en cuanto pudimos, arreglamos el portátil, nos compramos otro y yo me tuve que traer el ordenador de mi puesto de trabajo, que era una torre, e ir a Carrefour y pedir el favor que me dejasen comprar un cable que no se vendía, y lo instalé en el salón de mi casa, que es donde tenía la antena. Entonces, eso era un caos, porque yo decía, por favor, las reuniones temprano, que cuando empiece a levantarse la gente, de verdad, fue duro. Pero bueno, pues nos hemos ido adaptando, ya soy capaz de moverme por algunas plataformas, y esto lo viví muy en paralelo también con los colegios de los niños, que también fueron los maestros, los pobres, adaptándose. Yo recuerdo la tutora de uno de mis hijos que se ha jubilado este año, la pobre mía, si yo no tenía idea, ya tenía menos. Al final acabábamos hablando por teléfono, pero como has dicho tú al principio, Elena, de todo lo malo al final se sacan cosas buenas a nivel humano y estas cosas también, ¿no? Que bueno, pues están ahí y sirven para tenernos conectados y tenernos más cercanos, aunque físicamente no estemos. Sí, cierto. Inma. Bueno, yo un poco como dice Pilar, nosotros, la anterior es como había estado en otra comunidad y en esa pues todavía ha sido tecnología, había usado el WhatsApp, el correo y el teléfono y lo demás todo presencial. Llegamos aquí y de pronto tenemos que empezar a buscar herramientas. Lo más fácil, el WhatsApp que era constante, que no paraba, pues habilitamos las videollamadas de WhatsApp, después evolucionó a Zoom. Y tecnología, pues tenía el móvil, que era herramienta todo el día pegado a él, porque me decían a veces en casa, y está siempre con el móvil, digo, es que estoy trabajando con él, porque tenía un ordenador, dos niños en casa que hacían también las clases online y todo cerrado que no nos permitía comprar otro, entonces había que organizarse. Buscamos tablet, al final los niños daban clase con la tablet, yo alternaba el ordenador con el móvil y así, y incluso tenía un micrófono con auricular de la Play del niño, digo, este te lo requiso para mí, confinado por orden del ministerio, porque este lo necesito yo. Que me acuerdo que en algunas de estas videollamadas que teníamos nosotros, salgo con un auricular que me dice algún compañero, encima estaba feísima con el auricular verde así, gigante, digo, es que no había otro. Teníamos que adaptarnos a lo que teníamos. Y bueno, y siento que aprendimos muy rápido, yo por lo menos, yo creo que la necesidad te hace agilizar la mente. Y sí, reconozco que me gustan las tecnologías, pero como no la había necesitado, pues no la había usado. Y ya se convirtió en una herramienta cómoda, fácil, rápidamente decimos en el WhatsApp, convocamos reunión, ¡pum! Y estábamos al momento todos conectados y ya, muy bien. Salvado que a veces el wifi, como había que compartirlo, se ponía un poco con interferencias, pero lo fuimos haciendo bastante bien. Mejor, si ahora me paro a pensarlo, no sé, que todo salió, íbamos sobre la marcha, pum, 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 pum. Como dicen que la necesidad siempre te hace agudizar la mente, y pues nosotros lo fuimos cogiendo muy rápido, creo. O yo tuve esa percepción.
Qué bueno. Y me imagino que en algún momento deben haber aparecido algunos conflictos. ¿Cómo los resolvieron? ¿Si aparecieron o no? Yo creo que no. Pues, No recuerdo. ¿Y Pilar y Inma? yo no. Estoy aquí haciendo memoria, pero es que de verdad que no hubo conflictos ni roces, ni si es que estábamos en una situación tan precaria que lo poco o lo mucho que cada uno pudiese aportar se recibía con una alegría que no. En nuestro caso, yo creo que no ha habido ningún conflicto. ¿Y ustedes No. a qué creen que sí, Inma? Yo no recuerdo tampoco ningún conflicto, menos que en otra ocasión, en otro, no sé, otro momento igual va pasando, te distancias o el objetivo que te planteas está, lo ves como más lejano y sí puede surgir el conflicto de que te vas enfriando, se va desencantando la gente, pero aquí estábamos tan en contacto porque es que estábamos prácticamente a diario, no digo todos los días, pero por lo menos 2 o 3 veces en semana casi que nos conectábamos para estar, pues para, bueno, a diario por WhatsApp, digo yo en videollamada, como ya así reunión. Pero como estábamos tan en contacto es que no surgía, al contrario, yo lo percibí muy bien. No sé si es que yo lo veía todo con muchas ganas, pero alguien planteaba, venga, que este compañero va a dar una charla mañana. Pues allí estábamos todos conectados para escucharlo. Que pues tenemos que buscar esto, pues todos buscando, pero yo lo percibí muy bien. Con un feedback muy bueno, por Sí, cierto. O sea, yo me vine arriba y digo, por Dios, si no he hecho nada. Y la gente, muy bien, y yo, qué menos. no, qué cosa eso de que normalmente cuando las personas se juntan aparece el conflicto, ¿no? Pero en esta situación tan crítica, parecería que todos estaban como necesitando de alguna manera. Entonces era como la necesidad de estar, porque no solamente cumplía con el otro, sino que también hacía bien a mí. ¿Sentían eso ustedes, esa sensación de que les hacía bien a ustedes estar haciendo eso? Yo lo definiría como vocación al servicio público. Es lo que quizá en el fondo más se puede recoger, la sensación. Y lo ha hecho con el corazón. Sí, con la vocación. Bien. Y siendo ustedes profesionales de la salud, ¿cómo se cuidaban en ese momento? ¿Cómo se cuidaban desde el punto de vista de la salud física y de la salud mental? Pues yo recuerdo que yo para una decisión que tomé para mi salud mental fue me di de baja de un montón de grupos, de WhatsApp, de chat, donde, verá, éramos amigos o compañeros, pero al final siempre era el tema, el mismo tema, siempre, siempre. Entonces yo de verdad hubo un momento que estaba intoxicada de información, además de información negativa, no quería ver la tele. Cuando podía me ponía una película lo más frívola posible, que no suelen ser las que a mí me gustan, pero necesitaba desconectar mentalmente de la realidad tan dura y tan deformada, ¿no? Que se nos estaba dando, no por nada, sino porque cada uno escuchaba algo y ahora lo compartía y a lo mejor lo que había escuchado no era, pero en fin. Entonces yo recuerdo que yo aparte de física, mentalmente, una decisión que tomé y que además creo que fue muy acertada fue desconexión total de la información que no viniese de algún canal así cierto, de un montón de grupos. Si yo quería hablar con alguna amiga o lo que fuese, lo hacía a nivel privado y me vino muy bien eso. Y Inma y Belén, ¿cómo se cuidaron? Pues yo, ¿cómo me cuidé? Yo creo que tuve distintas etapas. Al principio, como fue todo tan explosivo, en mi caso, mi marido también es personal sanitario y él, bueno, pues decidimos separar. O sea, él se confinó en una casa y yo me quedé con los niños en otra, pues para, como él trabajaba
en el hospital y yo en otros, y yo me quedé confinada en la casa, teletrabajando, pues para intentar proteger un poco, protegerlo a él y protegernos nosotros. Entonces, esa primera etapa yo la recuerdo dura, porque el miedo a que él estaba separado, que no le pasase nada, que tenía que enfrentarme yo sola a, pues, a esa situación, pero sobre todo mental, ¿no? Y esa etapa la encuentro, la recuerdo mala. Y creo que en esa no me cuidé mucho, porque como dice Pilar, casi que estaba intoxicada de tanta información. ¿Qué me ayudó a ir mejorando? Pues cuando llevaba varios días, dije, hay que comprar algo, porque tenía dos niños ahí entrando en la adolescencia, el niño sobre todo, que pasó de tener una actividad física impresionante a no salir de la casa, y sentía que el niño necesitaba hacer deporte. Entonces compramos de forma online una elíptica, queríamos una bicicleta, dijimos, algo que podamos movernos. Y cuando ya llegó, eso también ayudó mucho a todo en la casa, porque ya por lo menos podía sacar un momento para hacer algo de deporte. Y yo me recuerdo subirme en la elíptica, aunque no tanto como hubiese debido, pero me subía e incluso me ponía los vídeos que quería ver, los ponía allí y ya hacía deporte viendo los vídeos, ahí adelantando trabajo, pero ya hacía algo. Y eso, la primera etapa mal. Recuerdo que no me cuidé tanto emocionalmente por eso, porque había muchísima información, estaba, yo creo que intoxicada, pero ya fuimos centrándonos, nos fuimos calmando, el contactar de nuevo, el poner en marcha la comunidad, porque estuvimos, yo creo que quizá la primera semana hablábamos por WhatsApp, pero no nos veíamos. Cuando empezamos a vernos, creo que también sirvió como de terapia de liberar la mente, de sentir que no estabas tú solo en esa situación, que todos estábamos igual, todos pensábamos la misma idea de ayudar, de cuidar a los demás, a los, nuestros trabajadores, que nos sentíamos en una responsabilidad con ellos, porque también nos llamaban técnicos y nos decían, pues consultaban dudas, oye, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos que adaptar los centros? ¿Cómo, qué nos aconsejas? ¿Qué veis? Había muchas cosas y yo creo que gran parte de la ayuda fue esa, porque yo el único contacto que tenía con el exterior era pues la videollamada a la familia, a los amigos, y la videollamada a los compañeros. Entonces, la videollamada era como la liberación, porque ya no te sentías solo, ya no estabas tú sola encerrada en la casa con los dos niños, ¿no? Sin pisar la calle, porque estuvimos mucho tiempo sin pisarla. Así que esa pasó la primera etapa, la segunda nos ayudó el vernos, creo. Y como dice Pilar, pues ya hacías cosas, pues juegos de mesa, cosas que fuesen muy distintas, muy sencillas, ver películas, aunque fuesen películas que a veces decías, ¿cómo estoy viendo esto? Pero bueno, te liberaba, yo qué sé, tenía que hacer cosas distintas. Y un poquito de deporte, eso sí, eso vino muy bien, vino bien a mí y vino bien a la casa. Qué bueno. ¿Y Belén? Pues en casa, la verdad que ayudó mucho a no pensar, y un poco estaba como constantemente a la espera, digo, me van a llamar, o sea, yo mi sensación los primeros meses es, pero ¿cómo no me llaman? ¿Del hospital o donde hiciera falta? Y sobre todo lo que más ayudó, los videojuegos. A mí siempre me han gustado, siempre he jugado videojuegos, y es una manera de desconectar increíble. Y luego la realidad virtual, tenemos también una gafa de realidad virtual que tiene un juego que es como un baile, bailando todo el día. O sea, al final dolían los pies, es que bajé peso, estuve más en forma que nunca. Qué bueno, y bueno, qué bueno, no que estuviste enferma, sino qué bueno que se aprende y uno logra adaptarse, no es que necesita un parque para salir a correr o andar en bicicleta, sino que bueno, hay forma siempre de adaptarse, ¿no? Esa resiliencia. Y cuando estaban en las COPs y de alguna manera llegó la pandemia y de alguna manera cambió un poco lo que estaban haciendo, ¿qué impacto era el que querían lograr ustedes? Pues nosotros lo que buscamos sobre todo fue ayudar a las personas a quitarse el miedo con información. Que en ese momento era importantísimo, ¿no? Que alguien, bueno, de confianza, iba a decir de confianza, no nos conocía a nadie, pero
recibir una información de la cual, por la fuente de la que provenía, poderte fiar, por lo menos para ir enfrentándote un poco al miedo, no perderlo, pero eso fue lo que nos movió, ¿no? Mirando que la gente ya empezaba a salir de casa, muchos no habían dejado de salir, los trabajadores esenciales, pues que lo hicieran sin miedo, con las máximas herramientas que pudieran tener a su alcance para protegerse, y eso fue lo que nos movió. Uh-huh. ¿Y Inma y Belén? Yo comparto con Pilar, creo que esa era el principal motor. Yo recuerdo que constantemente con compañeras que ahora no trabajan conmigo, pero anteriormente habían trabajado conmigo, como sabía que nosotros estábamos trabajando en prevención, pues siempre andaban preguntando, ¿esto que ha salido? ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué me dices? Y claro, al cambiar así el concepto o la línea de trabajo que habíamos pensado inicialmente, pues es que no teníamos que darle muchas vueltas, si es que indirecto o directamente nos estaban demandando eso, que le aclarásemos la información, que le dijésemos qué hacían bien, que porque había mucho miedo, porque no había cosas, no. Estamos en un contexto donde EPI escaseaban, la gente no sabía si los voy a sustituir, por qué los sustituyo, si esto que me están diciendo es verdad. La gente necesitaba ayuda y sentía eso, que compañeros nos decían cómo lo hago y te sentías en una necesidad y en una obligación de buscar la evidencia científica que fuese más correcta y dárselo y trabajar en eso. Entonces, es que no sé decir en qué momento, es que todo surgió así. Es que no sé si ellas tienen la misma percepción, pero totalmente. No puedes decir en este momento al hablar de esto, sino que sobre la marcha empezamos y dijimos, ¿habéis visto esto? ¿Habéis visto esto? Mirad qué dicen, y con eso lo fuimos enlazando. Problema que tampoco teníamos horario, ni filas de semana, ni... Ese fue quizá una cosa negativa que quizá ahora, si nos ponemos a pensar, pues no nos cuidamos. Lo haríamos igual, Isma, lo haríamos igual y lo sabes. Sí, es que lo necesito, no sé, te salía de dentro, porque si justo lo he visto ahora, lo tengo que decir. O yo sentía, ay, se lo voy a enviar al grupo que lo vea, que si mañana lo necesitan, que ya está aquí. Y a veces era casi las 12 de la noche, pero publicaba algo en el ministerio y decía, ¡ah! que mira que ha salido, porque mañana a primera hora te estaba preguntando a alguien y tenía yo sentía la necesidad de saberlo todo por si me preguntaban, no decir algo equivocado. Entonces necesitabas constantemente estar aprendiendo. Y que la gente no se pusiera en peligro, porque a veces ya no es lo que hay que hacer, es lo que no se debe hacer, mezclando lejías con amoníaco y burradas gordísimas que dice, vamos a evitar tener accidentes domésticos porque no es el momento. Entonces realmente se hacía muy necesario, que nos pensamos que estaba todo muy claro, pero no. Tuvieron que trabajar mucho, investigar, y también supongo que tenían que tomar decisiones. Y cuando tomaban decisiones, ¿cómo lograban los consensos? ¿Cómo era ese momento? Nos repartimos el trabajo más bien, ¿verdad? Había tanto que como que cada uno un área y se encontraba algo y esto te puede servir. Es que incluso entre distintas COP, más o menos así lo percibí, ¿puede ser? Sí, iba repartiendo, sí. Hablábamos y surgían ideas, y entonces entre los que estábamos en el grupo decíamos, ah, pues yo me encargo de esto, nosotros nos encargamos, lo íbamos repartiendo. Y era como proactivo y sí, de alguna manera horizontal. Sí. O sea, ahí sí, nadie... Totalmente, sí, sí. Sí, además decían, han pedido... Y rápidamente decíamos, venga, Pilar, pues tú. Han pedido que hablemos. Pilar, que tú lo hablas muy bien, tú lo explicas muy bien. Belén, así. No sé, yo no sentí que hubiese... Era todo muy horizontal y tenía la sensación, pues bueno, yo qué sé, yo soy enfermera, ella es médica, pero allí no sentía que era Pilar, era una compañera, era una amiga y no sentía esa diferencia ni nada. No sé, todos trabajábamos y todos aportábamos
porque todo era bueno, todo lo que se aportase era bueno, no, no importaba, no había estamentos, no había nada. También cuando nos reuníamos muchas veces estaban compañeros que eran nuestros jefes de área o eran o los coordinadores. Ellos allí trabajaban igual, a la par y al mismo nivel que si fuese cualquier, da igual, no había categoría, ni había estamento. Yo creo que ellos en eso lo hicieron muy bien, porque se igualó todo, que supongo que una comunidad es uno de los objetivos, que los que trabajen se sientan todos, pues como he dicho, como una cadena, todos iguales y todos se sientan importantes para aportar, creo. Uh-huh. Y a ver si cada una me puede decir, ¿cuál fue su aprendizaje mayor en este periodo y qué le diría a alguien que está empezando una COP? ¿Qué consejo, qué mensaje le daría? Pues, venga, empiezo yo. Que se nos va el tren, ¿eh? Sí, se nos va a ir. Te avisan. Sí. Pues, yo el consejo que daría sería lo que yo viví en mi comunidad de práctica, que fuesen generosos, que no se guardase nada para ellos. Lo que yo he aprendido es que el trabajo en grupo siempre es muchísimo más enriquecedor que un trabajo bestial que puede hacer una persona a nivel individual. También le daría el consejo de que consideren que a pesar de que ellos piensen que tienen las cosas muy claras, que a lo mejor hay otra persona que dándole otro enfoque se pueden llegar a mejores resultados. Entonces, que sean generosos y que tengan esa humildad, ¿no? de aceptar que te puede venir de fuera algo que te puede enriquecer mucho a pesar de que tú pienses que tú ese tema lo manejas. Uh-huh. También que disfruten, porque la verdad que hay mucha risa, hay mucha compañía. No sé, yo es que saco muchísimas cosas positivas, amigos también. Entonces, pues bueno, te enriqueces mucho, aprendes, tienes tu idea y aprendes también de otra. Aprender a repartir trabajo, porque yo soy una persona que es que lo tengo que hacer todo porque todo se tiene que hacer bien o se tiene que hacer como, no lo sé. Y luego confiar en la gente y dices, pues sí, lo hace mejor que yo, está clarísimo. Es difícil a veces delegar, ¿no? Pero sobre todo eso, disfrutar, reírse y ya está. Y luego ver el resultado. O sea, que también, por contra, también puedes pensar, bueno, no sé si seré capaz, tal. Y cuando tienes tanto feedback positivo de uno sobre otro, y luego encima esa proyección que nos da el IAB y ese crédito, que de repente aparecemos en vídeos que ven miles de personas y dices, ay Dios mío, no sé si este también pasará. De verdad, es muy enriquecedor que no haya vergüenza, que esto, estamos en familia, no es como cuando nos hemos conectado antes, digo, ay, qué vergüenza, no, estamos en familia. Así que lo disfruten. ¿Y más? Bueno, pues yo creo que como aprendizaje he aprendido muchas cosas. Y importante, como dice Pilar, hay que ser humilde, saber que si lo que se puede hacer en equipo gana mucho más, aporta mucho más, te enriquece más y ganas amigos, ganas no sentirte sola. Yo en la primera comunidad que empecé, lo que más me animó es que yo estaba aquí en Almería y estaba casi sola. Bueno, estaba mi enfermera yo sola y mi compañera médico. Pero claro, cuando yo me reuní en Málaga con toda la gente y vi que tenía compañeros, que todos teníamos la misma situación, yo me sentí súper a gusto, súper feliz, porque dije, ya no estoy sola, porque le he puesto cara a mis compañeros y a partir de ahí, si tenía cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier problema, pues sabía a quién podía llamar, sabía que tenía alguien que igual me podía entender y me podía resolver la duda, porque me encontraba con muchas cosas a lo largo de días que no sabes siempre resolver, que necesitas que te digan, mira, está equivocada, esto ve por otro lado, que no lo estás haciendo bien.
o si lo está haciendo bien, pero yo creo que lo que más me aporta es sentir que pertenezco a un equipo y que tengo amigos y compañeros que si necesito algo están ahí, que me escuchan, porque a veces necesitas solamente llamar y preguntar y decirle, oye, ¿cómo vais vosotros? Que hoy me he acordado de vosotros. A mí eso me ha aportado mucho. Y trabajar en equipo siempre, siempre es positivo. Qué bueno, ¿saben qué? Se me pasó la hora volando, hablando con ustedes. Y me parece que ahí llega el tren. Me voy a encontrar con Ignacio de Lisa y Cristian ahora. Te voy a comentar todo esto. Adiós, amigas. Bueno, vamos a invitarles. Ya se han ido nuestra invitada, aunque siguen aquí, pero el tren ya se fue. Y vamos a abrir una conversación. Muchas gracias, Elena, Belén, Ima y Pilar, ¿vale? Ya le habíamos invitado, quiero pedir disculpas porque estaba conectado con el chat de la sala de espera y había compartido el WhatsApp o la pregunta, pero después me di cuenta que no la había compartido. Gracias, Elisa, por compartirla. Todos han tenido el link, lo voy a volver a compartir ahí. Y les vamos a invitar a que coloquemos las últimas reflexiones, ¿vale? También las últimas aprendizajes, ¿vale? Que hemos, a lo mejor, que nos ha quedado ahí dando vuelta, pero no lo habíamos anotado. Con la idea, voy a compartir ahora la página, que también hagamos los likes, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una serie de respuestas ya. Entonces, si alguien no ha puesto un mensaje o no ha puesto su aprendizaje, colóquelo. Si no tiene aprendizaje o igual ha colocado también un aprendizaje, mire los aprendizajes que se han anotado. Y les invito a hacer likes, ¿vale? En aquellos que resonamos, ¿vale? No se trata de hacerle likes a todos, sino en aquellos que compartimos resonando. También Pilar, Belén y Ima, les invito a ustedes también porque se han escuchado entre ustedes y cada persona también cuando cuenta una historia, también nos resuenan autoaprendizaje, ¿vale? O aprendizaje de nuestras compañeras. También les invitamos a ustedes a hacer eso aportes. ¿Vale? Entonces, le invitamos a colocar los likes de esta manera como los estoy colocando yo acá, ¿vale? Y vamos anotándolo, ¿les parece? Vale, no sé si José Ignacio, te doy la palabra a ti. Sí, podemos irlos viendo, ver, así. Algunos de ellos, ¿no? Los 5 likes que tiene el. Este que creo que es un aprendizaje que incorporó Nuria, se cierra una puerta y se abre una ventana, la vida no cesa en traer oportunidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la identidad. Acordaros que hablamos de resiliencia, ¿no? Y en medio de una situación de tensión y de conflicto, ¿cómo se encuentran oportunidades, ¿no? Creo que lo que ocurrió en aquel momento tiene mucho que ver con la flexibilización de las organizaciones. Y ese también tiene 4 likes, ¿no? Las organizaciones que somos estructuras muy lentas, muy pesadas, muy rígidas, y de pronto cómo aparece algo que lo llena de vitalidad y tiene que ver con esa flexibilización, y son las personas las que flexibilizan las organizaciones, ¿no? Ante la adversidad es muy importante hacer piña y tirar para adelante. Esto está fantástico porque lo hemos sentido todos en el confinamiento, ¿no? Todo el mundo hemos visto lo que se nos ha venido encima, hemos hecho una declaración de vulnerabilidad como no, creo que no lo habíamos hecho a nivel colectivo y social en nuestra civilización en Occidente de esa manera tan fuerte, ¿no? Es solo no puedo, solos no podemos, ¿no? La humildad, la importancia de la humildad para saber que solos no podemos. Me ha venido una frase que me ha gustado mucho de un curso que estoy realizando y creo que tiene. Ahí nos hemos quedado. Que juntos podemos hacer muchas cosas. De cómo una necesidad personal, que sería el dar continuidad al trabajo y la actividad, el impulso, el deseo de ayudar, el sentimiento de utilidad, ¿no? Las personas que están compartiendo y que han superado pequeñas y grandes dificultades.
la voluntad como arma, la ilusión de las chicas que se hace contagiosa, la fuerza de los iguales, la fuerza y el saber de los iguales, ¿no? Hay mucha gente que dice que los grandes desafíos en este momento de nuestra civilización no necesita grandes tecnólogos, sino un cambio cultural, y eso tiene que ver con la fuerza de los iguales. Como dice Inma, la colaboración entre todos y el compromiso que da frutos, y está muy bien todo eso de todo surgió sin más, siempre surge. Si le damos la oportunidad a las cosas, si le damos tiempo a las cosas para que surjan, terminan por surgir, ¿no? Vale, esos son los aprendizajes que ha habido ahí. Todos, si la tecnología que ayuda, que ayudó a estar más unidos, el descubrimiento de la tecnología. No sé si queréis comentar algo antes de hacer un pequeño resumen de estos aprendizajes. Esta sería la nube de palabras, ¿vale? Una nube donde está con fuerza, aparecen con fuerza las oportunidades, la flexibilización, la ventana. Hay algo que estaba en todo lo que... Me parece que además Belén lo comentó, creo que todo surge de manera orgánica, de manera muy natural. Cuando uno está vinculado a procesos de utilidad, todo surge de manera... Y de sentido colectivo, todo surge de manera muy orgánica, muy natural. La fuerza de los iguales. Bueno, esto sería un poco eso. No sé si queréis comentar algo antes de que hagamos como una pequeña resumen de aprendizajes. ¿Queréis comentar algo a alguien? ¿Quiere decir algo a alguien de todo esto? A mí me gustaría comentar una cosa. Venga, dale, Inma. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís y con el entusiasmo y la inquietud de las personas que participamos en las COP. Pero yo echo de menos, o quizás en mi organización, el apoyo, un apoyo institucional verdadero, no por parte del IA, sino por parte de nuestros superiores jerárquicos. Yo también he sido dinamizadora o soy dinamizadora de una COP y me gusta mucho el trabajo colaborativo. Nos ha proporcionado y nos está proporcionando una, pues muchas ventajas y muchos beneficios para nuestro trabajo. Pero no puede ser que si tenemos una reunión, que se sienta como que estamos perdiendo el tiempo o que no, que es una cosa particular, como una cosa a nuestro beneficio. Entonces, yo creo que el apoyo real de la organización o de la empresa se debe de intentar materializar de otra manera. Porque yo no me puedo sentir culpable de perder 2 horas o 2 horas y media en una mañana de trabajo. Y tampoco es justo que yo me... Que hablo como yo o como mis compañeras participantes en las COP, que se utilice tiempo personal en hacer... pues parte de las tareas de la COP. Entonces, ¿hasta qué punto se implica la empresa en el trabajo colaborativo? Ya está, eso era lo único que quería. Inma, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo relativo a esto o a cualquier otra cosa? Yo por alusiones. Bueno, sí, pero no es tanto. En tu caso se ha remarcado el apoyo, ¿eh? Pero Inma se refiere a apoyo en todos los contextos. No, pero las alusiones era la anterior. Vale, aunque también vale. Quería comentar algo, primero darle las gracias por los piropos. No sé, os pierdo por momentos, os pierdo. Yo creo que podemos dejar de... Te estaba dejando un mensajito que te dejaron. Sí. Quiero referir la importancia del sustrato de la sabiduría a las personas más veteranas como Nicolás. Mención especial para él. Gracias. A lo mejor un pequeño homenaje que te dejan ahí, gracias. Nicolás. Bueno, quería dar las gracias, pero también comentarle a Isma que nuestro proceso tampoco ha sido todo tan fácil, que no ha sido un camino de rosas. Quiero decir que en este proceso hemos tenido también nuestros momentos difíciles con nuestros jefes. De hecho, al principio comenzamos, la primera experiencia que comentó Isma fue muy bien,
recibimos un apoyo Inma Manzano y yo fabuloso cuando empezamos en el 18, pero cuando hicimos la siguiente propuesta, yo creo que José Ignacio y Elisa lo recordarán, el jefe que teníamos en aquella época, que había sido el que nos había ayudado con la primera experiencia aquella tan bonita, dijo que no, nos dijo exactamente que no. Nos llegó un momento en el cual, yo recuerdo, yo estaba visitando todas las provincias y me dijo, porque me dijeron que, decía, esto es de liar, tú lo que tienes que hacer, tú estás trabajando para liar. ¿Tú qué haces aquí? Tú vete de buen rollo, ¿eh? Porque teníamos muy buena relación. Tú estás trabajando para liar, tú lo que tienes es irte a liar. Digo, ¿cómo que irme a liar? Pero si es que la gente le gusta y quiere participar. Y dice, bueno, no. Dijo que así, tú si quieres crear grupos de trabajo y tal, pero comunidades de estas, que se pierde tiempo, ¿eh? Dijo que no. Directamente, eso fue, recuerdo perfectamente que creo que tuvimos en aquel verano, fui a veros, ¿no? José Ignacio y Elisa. Sí. Digo, mira, que el jefe me dice que no, que haga grupo o lo que sea, pero que de comunidades de práctica, que no, que se pierde tiempo y que esto es para el IAP, que esto es trabajo del IAP. Pero niño, yo no sé qué le pasó durante las vacaciones, que volvió de las vacaciones. Y me dijo, oye, Nicolás, ¿sabes una cosa? He estado pensando que lo mismo y esas comunidades con alguna orientación o con algo que me cuentes y no sé cómo, que lo mismo y puede funcionar. Venga, vamos a sentarnos, no sé qué, y empezamos de nuevo, casi a retomarlo casi desde el principio y hasta hoy, ¿no? O sea, que quiero decir que sí, que son momentos difíciles en el que a veces algunos jefes pues piensan que cambian de opinión o piensan que no, pero manteniéndolo ahí, manteniendo, al final, o no, yo no lo sé, o no, en nuestra experiencia ha sido que sí, pero no sé, mucha ilusión si le hemos puesto todos, ¿eh? todos, mucha ilusión sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo voy a decir algo sobre lo que ha dicho Inma, porque a mí me parece que me da muchísima pena, fíjate, no casi que no les ayuden, sino que ella misma le hagan sentirse culpable porque está perdiendo el tiempo. O sea, a mí eso me parece fortísimo. O sea, que ya no es que no te estén apoyando como tú quisieras, sino que tú te llegues a sentir culpable porque te dé la sensación, te hagan sentir que estás perdiendo el tiempo. A mí me parece que eso, efectivamente, algo habrá que hacer y algo se está haciendo mal si se llega a ese punto. Y nosotros es verdad que estamos en esa línea ahora mismo porque es verdad que nosotros también sentimos que hay muchas veces que no se siente ese apoyo real hasta el punto que se ha sentido aquí en esta gente de Vigilancia de la Salud Laboral, que gracias a Nicolás y gracias a todo lo que ha surgido es que habéis montado casi una macrocomunidad y habéis empezado a funcionar la gente. Yo creo que han ido viendo resultados y por eso, claro, se han ido permitiendo cada vez más. Claro. Pero es verdad que eso cuesta llegar a ese final del camino y bueno, pues tomamos nota, Inma. Habrá que hacer algo y habrá que trabajar esto de alguna manera especial. Claro, sí, es que nosotros, nuestras comunidades de práctica son de centros de participación activa y tenemos, bueno, teníamos dos, están terminadas y la nuestra. Y la verdad es que fue una comunidad que surgió a propuesta de la misma delegación. Claro, esto se va, las reuniones se van expandiendo en el tiempo y cuando tenemos una reunión, pues hay mañanas que son dos y tres horas. Claro. Que, porque los temas van surgiendo y no sabes cuándo se sabe cuándo va a empezar y cuándo va a terminar, pero es verdad y no solo me pasa a mí, le pasa a muchas compañeras que están dentro de la COP. Entonces yo comparto todo lo que habéis dicho de las inquietudes, de lo que se crea, de los beneficios del trabajo colaborativo, de las redes que se tejen y mucho. Y a nosotros nos pasa, nosotros somos 165 centros y estábamos todos desconectados, 165 centros en Andalucía,
y no nos conocíamos. A nivel provincial sí, pero a nivel andaluz no. Ahora nos hemos conocido a través de las comunidades de práctica y claro, ya estamos teniendo las mismas reivindicaciones, queremos lo mismo. Entonces se está creyendo ahí una, se está creando una red que, pues que ha empezado a funcionar. Pero claro, lo que necesitamos es el apoyo y la confianza de decir, esto es una parte más de trabajo y te apoyo no solo en decirte, en no ponerte mala cara o en decir, sino en no quitarte personal para que puedas dedicarte a esto, en dotar a los centros con el personal que tienes que tener para... Es que el apoyo es de muchas maneras y es la realidad que nosotros los profesionales de los centros de participación activa nos hemos encontrado. Y ya está. Vale. Bueno, sí, José Ignacio, sí. No sé si no leí una pregunta que estaba ahí y no sé si a toda la audiencia le quedó claro cuáles eran los objetivos de cada comunidad. Si necesitan saber eso, las tenemos. Sí, porque lo contestó Elisa. Sí, Nicolás, lo hemos contestado entre los dos. Sí, lo contestó Elisa. Bueno, lo que pasa es que ahora estamos en un torbellino de comunidades, que decía, ahora ha surgido como aquello, no recuerdo cómo era, ¿no? Que nazcan las 100.000 flores, ¿no? Pues sí. Es decir, estamos en un proceso ahora maravilloso de comunidades, de grupos que han surgido, porque se ha hablado un poco la idea de las tres iniciales de la pandemia, ¿no? Pero después hay varias comunidades nuevas que están surgiendo, como la de resucitación cardiopulmonar, la de vigilancia colectiva, es decir, que ahora mismo son un grupo potente, potente, sí, y maravilloso. A mí me gustaría hacer un comentario. Claro, Carmen. Carmen. Bueno, pues mira, yo en principio lo primero que quiero hacer es agradecer tanto a Belén como a Pilar como a Ima, pues la aportación que han hecho a la comunidad de práctica, a las comunidades de práctica, a la charla que estamos teniendo, ¿no? Realmente me parece que aprender de las personas con experiencia es una suerte siempre. Te aportan mucha seguridad, ¿no? Y aparte, creo que ellas que vivieron ese momento de pandemia, pues tiene una dificultad añadida y aprender de ellas pues siempre es beneficioso. Para los que nos iniciamos en las comunidades de práctica, yo soy una de las que se inicia ahora, inicio una comunidad de prácticas de embarazo y la verdad es que me encanta la aportación que me han hecho las tres, hablando sobre todo de generosidad, de humildad, del trabajo por igual. Creo que el trabajo en equipo va a ser muy beneficioso y muy enriquecedor para mí. Entonces, le agradezco pues, esta aportación suya. Y luego, por otra parte, pues Inmaculada Alcántara, pues también un poco transmitirle que yo todavía no llegaba a sentirme como se ha sentido ella y espero no tener esa necesidad de sentirme pues como con sentimiento de culpabilidad por hacer una comunidad de práctica. Mirad, a mí me gustaría que los que no conocéis la parte sanitaria tuvieseis en cuenta que la parte sanitaria no es un cuerpo que da un servicio público, nosotros damos un servicio para toda la población trabajadora de la Junta, ¿no? Entonces, hay muchas parcelas, cuando nos hemos ido incorporando las primeras promociones, que era la de Belén, Pilar, Inma, y ahora la segunda, que es la mía, hay muchas parcelas que tenemos que trabajar y en las que hay que llegar a consenso y sacar adelante el trabajo, pero un trabajo serio, un trabajo de rigor, como debe de ser, ¿no? Entonces, la forma y la herramienta que hemos encontrado, creo yo, muchos de los sanitarios, es esta de las comunidades de práctica. Y me parece que nosotros sí es importante que todo el mundo supiese que no estamos solamente para hacer un reconocimiento médico, sino que para llegar a ese reconocimiento médico, que es un momento de nuestro trabajo, simplemente hace falta trabajar detrás también otras cosas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que surge en las comunidades de prácticas que decía Nicolás, que se han creado ahora en la parte sanitaria, ¿no? Y simplemente, pues, no sé, dar ese apunte que creo que llevo, soy muy joven en la Junta, no en otras cosas. Llevo solamente 5 meses,
pero apoyo totalmente las comunidades de prácticas, me genera un entusiasmo, una motivación que creo que es muy enriquecedora para todo el grupo. Solamente eso, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, gracias Carmen, ¿vale? Y a todas, si os parece, vamos cerrando. Yo he tomado aquí unas notas, a ver si he sido capaz de ordenar algunos de los aprendizajes, que han sido muchos, que habéis dicho, ¿no? Y a ver si os reconocéis en esos aprendizajes, ¿no? Si veis que falta algo, pues ya lo comentáis. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a las tres, a Belén, a Inma, a Pilar, por habernos entregado ese tiempo de espera mientras llegaba su tren y haber estado a punto de perder el tren por contarnos la historia. Muchas gracias, Elena, también por lo bien que ha sido capaz de activar la conversación, ¿no? A mí me gustaría empezar por el final, que es por lo que ha comentado Inma, Inmaculada Alcántara. Me gustaría empezar por ahí porque nos ayuda a situarlo en los aprendizajes, ¿no? Probablemente cuando Inmaculada dice que se tienen dificultades para el reconocimiento y para el apoyo real de superiores jerárquicos a los modelos colaborativos, de lo que estamos hablando es que precisamente la administración, las instituciones y los responsables jerárquicos no han hecho lo que una de las cosas que vosotras habéis dicho que hay que hacer. No han tenido un reconocimiento de humildad todavía. La administración actual no es lo suficientemente humilde para reconocer que no puede abordar la complejidad del mundo de hoy y el dinamismo que tiene ese mundo desde la fragmentación, desde el aislamiento y desde la soledad y desde las estructuras jerárquicas. No hay ninguna posibilidad, ni en salud, ni en medio ambiente, ni en empleo, ni en cultura, de abordar la complejidad desde la desconexión y la fragmentación. El no reconocer desde la humildad de cada institución y cada superior jerárquico eso, es lo que dificulta que puedan entender que los procesos de colaboración son la única manera de abordar una civilización que está entrando en una situación de problemas complejos y sistémicos. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida. El punto de partida porque, ¿qué ha sucedido con estos grupos, con lo que nos han contado? Lo que nos han contado y donde han puesto el acento es que al identificar la lentitud y la rigidez de sus organizaciones, ellas se han autoorganizado para darle flexibilidad a un espacio donde no la había. Es decir, desde la autoorganización de pequeños grupos, han sido capaces de generar respuestas a un momento de estrés social y de estrés institucional. Y le han dado salida al estrés social e institucional a partir de la generación de un espacio diferencial donde lo que importaba era el intercambio de saberes, la capacidad diagnóstica para saber dónde había que poner el acento y la capacidad para producir inteligencia colectiva. Entonces, eso es muy potente ya de por sí. Y me parece que enseña un camino que va más allá del modelo de desarrollo de planes estratégicos de las décadas anteriores para basarnos en los saberes de la gente y en la capacidad de los pequeños grupos para producir respuestas ágiles a problemas emergentes, complejos y urgentes. Entonces, eso para mí parece que es como un gran aprendizaje de contexto. Le habíamos llamado al taller, al charlatómetro, resiliencia en tiempos de pandemia. Y yo creo que han dado unas claves para la resiliencia que las habéis destacado, algunas de ellas, que me parece que son esenciales. La primera clave, que la han dicho todas y que la habéis subrayado todos, es el reconocimiento de la vulnerabilidad. Se produjo la pandemia y todas dijeron, solas no podemos y solas no queremos. Y ese reconocimiento de la vulnerabilidad, que es el primer paso, te lleva al segundo paso. Busquemos a otros, busquemos a otras, creemos espacios de apoyo mutuo. Lo dijo Inma cuando hablaba de la necesidad de los equipos, lo dijo Pilar, lo dijo Belén. Entonces, primero el reconocimiento de la vulnerabilidad, el segundo, el buscar a otros y construir esos espacios donde la potencia está en lo colectivo, donde la potencia está en la capacidad de compartir con otros. Un tercer elemento que ha salido con mucha fuerza y lo habéis destacado en las lecciones aprendidas es
el sentimiento de utilidad inmediata. Lo que se estaba haciendo se vinculaba a soluciones que eran imprescindibles y a un momento especialmente complejo. Entonces, una comunidad de práctica, un grupo de trabajo colaborativo, muchas veces no funciona bien porque el grupo no tiene esa narrativa de ese sentimiento de utilidad, porque no percibe que lo que está haciendo tenga que ver con una utilidad inmediata, de respuesta inmediata. Y estas comunidades sí lo generaron. Un cuarto elemento es la generación de valor. El grupo es consciente de que está produciendo un valor diferencial, un valor que si no lo produce ese grupo no lo va a producir la institución. Un valor de respuesta, un valor en un campo de conocimiento donde hay un vacío. Entonces, ese sentimiento de producir valor, de generar un valor diferencial, es también, nos parece que es algo que se ha subrayado y que tenía mucha fuerza, ¿no? Una quinta cosa es que todo el mundo, enfermeras, como decía Isma, médicos, por igual, sienten que tienen cosas que decir. Porque lo que se va a contar en la comunidad tiene que ver con la experiencia práctica y con la vivencia práctica y personal, y no con las disciplinas académicas. Entonces, el poner la base, en, más que en la disciplina académica, en la experiencia práctica y en la capacidad que tienen las personas para aportar en plano de igualdad desde ese espacio del conocimiento que procede de la experiencia y de la vivencia, le ha dado mucha fuerza a la comunidad. Otra cosa, no he apuntado quién decía cada cosa, porque no he tenido la rapidez para eso, pero una cosa que también hablaste, no sé quién lo dijo, que sirve mucho en tiempos de resiliencia, de reinventarse, para mantenerse vivos en un, y supervivientes con dignidad en un campo complejo, en un momento complejo, es la retroalimentación constante, el sentimiento de retroalimentación constante que crea una comunidad. No estoy hablando en el aire, sino lo que estoy hablando está siendo recibido, me es devuelto y lo incorporo, esas devoluciones, como parte de mi enriquecimiento, como parte de mi proceso, y hago lo mismo con los demás. Cuidamos la retroalimentación constante, que suele ser una de las debilidades esenciales de las comisiones de trabajo, equipos de trabajo que se organizan en la administración pública. No se cuida la retroalimentación constante, con lo cual la gente pierde la perspectiva de su proceso personal y del proceso colectivo del grupo. Otra cosa que se ha comentado, van 7, creo que me han salido 12, es el apoyo mutuo constante y el cuidado en la distribución del trabajo, intentando que todo el mundo asuma la parte que le toca y cuidando a los otros en ese proceso de distribución. Otra cosa que me ha parecido muy importante es el respeto a la diversidad de los ritmos. No sé tampoco quién lo dijo, pero me pareció que era súper importante cuando se hablaba de que las personas, claro, nos metíamos en casas de los otros durante el confinamiento a través de la pantalla, y en las casas de los otros se estaba mezclando la esfera pública con la privada. Todo lo que contaba Isma y con lo que contaba Belén, de la bicicleta, de los videojuegos, de tal, y del cuidado de otras personas, suponía ritmos personales que estaban desgastando porque se estaban combinando con lo público. En la comunidad de práctica se cuidó y se fue respetuoso con la complejidad de la situación, con los distintos ritmos que se estaba generando, porque había personas que enfermaban, entornos que enfermaban, y se cuidaba eso. Es curioso porque normalmente en grupos de trabajo y comisiones de trabajo no se tiene tanto cuidado con ese, normalmente con esa diversidad de ritmos. Otra cosa que se ha hablado es la apertura a aprendizajes nuevos. La apertura al aprendizaje de herramientas, de herramientas digitales, pero también a aprendizajes que procedían del mundo de las redes sociales. Que me parece que eso también lo comentó, no sé si Pilar o Belén. Bueno, el apoyo al responsable, que ya lo hemos hablado también. A mí otro elemento que me parece muy destacable, desde esa humildad, desde esa generosidad, desde esa apertura, es la sensación de no sucede nada, estamos explorando. Estamos explorando, actuamos como un laboratorio de exploración.
no como alguien que quiere elaborar desde el principio un discurso cerrado sobre las cosas y ponerlo ya perfecto sobre la mesa. Perdámosle el miedo a explorar. Somos un grupo que está activando comunicación, generando saberes en un campo donde no existía. Exploremos. Permitámonos esa actitud exploratoria que la hacemos con los otros, con las otras, ¿no? A mí me ha gustado mucho cuando se ha hablado de tranquilos, no pasa nada, desde esa humildad, desde esa actitud exploratoria. Y por último, la creación de un espacio como de metacomunidad, de comunidades que se intercambian, que se comunican, que se intercomunican. Ese espacio como espacio de retroalimentación y de solución de problemas entre las personas dinamizadoras, de ayudarse y de las personas de una comunidad a otra. Eso es algo que también nos parece muy importante y que tenemos que tomar nota nosotros, los que impulsamos el programa, de cómo fortalecer esas redes y esos espacios donde las comunidades comparten entre ellas, donde las comparten y se sienten parte de un proceso compartido, complejo, difícil, porque tal como decía Inmaculada en lo que contaba antes, pertenecemos a otra cultura administrativa y esto que estamos trabajando significa las bases de una cultura administrativa que es la que tiene que venir a la fuerza, porque no hay otra manera de responder a la realidad. Entonces, ese espacio de compartir problemas entre comunidades nos parece también importante. Y bueno, poco más, que ha sido fantástico, que a mí me parece que estos aprendizajes, que los vamos a ordenar, sistematizar y hacer visibles para que los comparta otras personas, que vamos a hacer un vídeo también de todo esto. Y no sé si queréis comentar algo los demás, las demás, antes de cerrar la sesión, son las 2:01. Yo me voy súper contento de todo lo que habéis transmitido, de la potencia de todo lo que habéis transmitido. Y nada, si queréis comentar algo vosotras antes, o Elena, Cristian, Elisa, o quien sea. Los trenes. Elena, tú querías decir algo, ¿no? Sí, ya irme, porque el tren se está yendo. Solamente agradecerles a mis compañeras de viaje, porque realmente han estado súper, súper estupendas. Gracias por esta oportunidad.